Bueno, en esta sección celebramos los cambios, celebramos que no estamos tan mal en el fondo como estábamos al loro. Antes, al loro, que no estamos tan mal, pero sin embargo a veces es un paso para adelante y 15 para atrás. ¿Por qué? Hemos vivido la Semana del Orgullo, el fin de semana fuerte de celebración, y la Sexta lo cubría en directo toda la tarde con muchas... Vaya fiestón, ¿eh? ¡Oh, fiestón, macho! Yo he estado. ¡Oh, dan ganas de ser gay, macho! Joder, es que es un fiestón. Un día, aunque sea. Es que por un día vale la pena estar comiendo pollas todo el año. Es que es una fiesta tan bonita. La ciudad de Madrid se vuelca tan alegre, tan súper colorido. Sí, sí. Es un día precioso, además. Sí, sí. Es un día... No, yo creo que es el gran fiestón de España, vamos. Claro, es que ya es una fiesta que no tiene una pega. O sea, todo es a favor. Todo mola, todo está guay. Pero fiestón, hay gente que no acaba de... Por ejemplo, esta señora a la que descubrió la Sexta por la tarde. Día de compras y al ver tanto jaleo, pues me he parado a ver qué era. Cuando ha visto lo que era, la gran manifestación, esta manifestación del orgullo mundial, ¿se suma para apoyarles? Para nada. Vaya. No me parece bien, porque la alcaldesa Carmena... Cuidado, ¿eh? En Navidad no quiso poner el Belén porque decía que no todos los madrileños eran católicos. Claro. Y ahora pone la bandera gay y se supone que es que está diciendo que todos los madrileños son maricones. Por lo menos yo lo entiendo así. Vaya, la bandera gay en el ayuntamiento es un símbolo lógica. De apoyo, de un apoyo a unos derechos que se están reivindicando a nivel mundial. Sí, claro, apoyo está. Por esa petición de igualdad. ¿Usted pero no entiende no, esa petición de igualdad? ¿Ella está cruzada de brazos? Sí. ¿Por qué? Ya la defensiva. Porque no me parece normal. Claro. Cuidado. Una cosa que ha salido hace unos años para acá. Porque antes no había. Como si fuese un iPad. No lo veo normal, la verdad. El gay 7. ¿No cree usted que esto ha habido toda la vida? Esto ha habido toda Seguramente. La vida. Seguramente. Había algo antes. Algo había, sí. Más escondido, no tan... No es para sentirse tan orgulloso. Bueno. Una cosa es que lo sean pero. Y que lo hagan, pero no para sentir orgulloso de claro, serlo. Que no lo de veamos. Pasearse por aquí no. Manifestándose, diciendo todas esas cosas. Los que somos normales no vamos por ahí. Ellos también son normales, es una reclamación. Están orgullosos de que cada vez los derechos sean mayores y de poder ir poquito a poco consiguiendo este camino. Para ellos, pero... Los demás normales no hacemos estas cosas. Insiste. Ellos también son normales. Bueno, Cristina, muchas gracias. Vale, te animo a que abra un poquito los ojos cuando siga pasando por aquí. Sí, joder, la madre que la parió. ¿Cómo ha recalcado lo de normales? Era que igual, no sé, ella dejaba una puerta abierta. Ella, lo que le parecía mal era que esta gente estuviera orgullosa. Claro. O sea, como diciendo, lo pueden hacer, pero claro. No es para estar orgulloso. Claro, o sea, yo puedo comerme una polla, pero si tengo luego remordimiento... Claro. Bueno, ya va a lo católico de siempre, claro. A la culpa. Yo puedo tener un comportamiento homosexual, pero que luego ya me vea como... ¿Qué he hecho? Si se sienten mal, vale. Que se sientan mal esa gente. Claro. Pues cómo ha sido toda la vida, cómo ha funcionado siempre. Joder, esta señora, sí. Macho. Sí, sí, bueno. La antesala de la democracia, ¿eh?